Ya he vuelto. Che. Ven aquí. Ven aquí, no te muevas mucho, que me vas a poner el despacho hecho una mierda. Ah, perdona. Quería avisarle de que ya entrega la mercancía. ¿Por qué has tardado tanto? Porque el sitio que usted me dijo se toma por saco. ¿Qué querías, dejarlo a la misma puerta de la comisaría? Claro que no. Pues entonces no te quejes tanto, que apenas estaba una hora de aquí. Una hora a ir, otra a volver. Y la cantidad de horas que me tiré allí con la pala. Que madre mía, la tierra está muy dura, ¿eh? No es como en las películas, cuando uno ve que están cavando. Vamos a ver, Jairo, ¿hiciste el hoyo tan profundo como te dije? Y mi mano. Bueno, hay que asegurarse de que no puedan encontrar el cadáver, ¿no? No, no lo van a encontrar, está muy bien enterrado. Perfecto. Ahora quiero que me cuentes con todo lujo de detalles, paso a paso, todo lo que has hecho desde que yo me fui de aquí y te dejé solo con el encargo. Empieza. Tiene que ser ahora, que estoy molido y no he dormido nada. Sí, Jairo, tiene que ser ahora. Porque si la has cagado, me quiero enterar ahora y no después. Dale. Pero si más o menos hice todo lo que usted me dijo. ¿Más o menos? ¿De qué me estás hablando con más o menos? Que no me explico bien con el cansancio. Quiero decir que hice todo lo que usted me dijo a rajatabla. Pues hiciste a rajatabla todo lo que yo te dije. Quiero que me lo vayas diciendo paso a paso. Todo, Jairo. Empieza. Lo primero que hice fue envolver el cuerpo en un plástico. Me llevó mucho rato porque parecía que Fiti me estaba mirando. Y tuve que esforzarme mucho para no sentir nada. Vale. No quiero que me cuentes esto como si fuese una película de miedo, chaval. Si te quieres ir pronto a descansar, será mejor que vayas al grano. Una vez que estaba bien envuelto, lo cargué y lo llevé al almacén de atrás. Lo metí a la furgoneta vieja, negra, la que no tiene un logo de la empresa. Es la que usted me dijo. Sí, esa es. Continúa. Después salí de aquí. Lo único que no me fijé es si me grababa alguna cámara de seguridad de la empresa. No sé si hice bien. Por las cámaras de seguridad no te preocupes, que ya me he encargado yo. ¿Qué hiciste cuando saliste de aquí con la furgoneta? Tirar millas. ¿Tirar millas? ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Qué es eso de tirar millas? ¿Seguiste el itinerario que yo te indiqué o no? Sí, seguí el itinerario que usted me indicó, evitando todas las calles con gasolineras que están más controladas. Por favor, déjeme que me vaya a mi casa. No, te vas a quedar aquí y me lo vas a contar todo hasta el final. ¿Qué pasó cuando llegaste al vertedero? Cuando llegué al vertedero, encontré el sitio más apartado que pude y empecé a cavar el hoyo. A cavar y cavar y cavar y cavar y cavar como un bestia. Y cuando ya estaba suficientemente hondo, fui a la furgoneta, cargué el cuerpo, lo eché al fondo, tiré toda la tierra encima y la dejé lisa con la pala para que no se notara que la habían removido. Bien. Es imposible que lo encuentren. Muy bien, Jairo. Muy bien. Hay que ser precavidos, aunque en este caso jugamos con algo de ventaja. ¿Qué ventaja? Muy fácil, chaval. Ese amigo tuyo, ese tal Fiti, era un desgraciado que no tenía donde caerse muerto. Con un poco de suerte, nadie lo va a echar de menos. Incluso todo el mundo pensará que, como estaba acosado por la policía, se volvió a Portugal. La verdad es que Fiti se convirtió en una persona muy chunga al final de su vida. Haber terminado así, en el hoyo de un vertedero. Él solo se lo buscó, Jairo. Él solo se lo buscó, maldita sea. Piensa que si yo no te lo llevo a quitar del medio, el que estaría hoy a 2 metros bajo tierra durmiendo serías tú, no él. No sé. Pues grábate esto bien en la cabeza, chaval. Pero muy bien grabado, aquí, dentro. En este negocio, si quieres sobrevivir, solamente puedes fiarte de la gente que está dispuesta a cubrirte las espaldas hasta el final, con fidelidad y con lealtad. ¿Entiendes? Si yo llego a dudar solo un momento, si llego a apretar ese maldito gatillo solo medio segundo después, el que estaría muerto hoy serías tú. No lo olvides. Sí. Gracias. Bien, chaval. Bien. Bien. Me salvaste la vida con el algecireño. Ahora yo te la he salvado a ti con Fiti. A partir de ahora, todo nos irá mejor. ¿Eh? Ven,
Date una ducha y aquí mismo en la empresa y cámbiate de ropa. Ponte uno de los uniformes. No quiero que llegues a casa y que tu hermano te vea así hecho una mierda. No, no, no. Podría sospechar algo. Buena idea. Voy a dar una ducha aquí. Vete a descansar. Jairo. Buen trabajo. ¿Estás bien? No, no, no pasa nada. Te llamaba para ver si nos tomábamos luego un café en la parra. ¿De verdad me llamas tan temprano para eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Venga, es que nos conocemos. Nada. Era para preguntarte qué tal fue tu cenita de noche con Bremón. ¿En serio me llamas una hora antes de que nos despertemos solamente para saber eso? Es que mira que eres cotilla, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué cotillear? Que no, las amigas no se cotillean, las amigas se cuentan las cosas. Y yo ya estoy en la comisaría. Anda, ¿nos tomamos ese café antes de que entres? Pues perdona que te diga, pero voy a aprovechar estos últimos minutos de sueño para dormir un poco, ¿vale? Venga, luego nos vemos. Ay, mira que es pesada, ¿eh? Mira que la quiero, pero es que se pone de un pesado, ¿viste? Ya parecía deseosa de que la pusieras al día, ¿no? Ya, pues ya has visto que no me ha sacado nada. Ni me lo va a sacar, vamos. Aunque habrá que pensar un poco qué es lo que le vamos a decir a la gente de comisaría, porque tarde o temprano se van a enterar. Sí, pienso igual que tú. Es lo que tiene estar rodeado de buenos policías. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Actuar con naturalidad, ¿no? Y que lo asuman poco a poco. Entonces voy a ir a cambiarme, porque como esto me vea con esta ropa, me va a someter a un tercer grado. Hola, hijo. ¿Cómo estás, cariño? Sí, ¿por qué? Porque no me voy a acordar que cumples 11 años. Claro que me acuerdo. ¿Por qué lo dices? Un regalo. A ver qué quieres. ¿Un móvil? Cariño, yo no sé si ese es el mejor regalo para un niño de tu edad. Bueno, ya veremos. Lo hablaré con tu madre, ¿de acuerdo? Oye, Marquitos, que te tengo que colgar. Venga, un beso muy grande. Y otro para Jaime. Venga, te quiero. Adiós. Thank you.